Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 188 de la telenovela turca Mujer. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seyda. Ella se levanta y abre la puerta. Bahar le dice que ya está lista para irse y les devuelve las identificaciones que recuperó del asilo. Ambas ven la identificación de Bersan. De Bersan es la foto de ella, pero aparece con otro nombre, Dunay Mali. Bersan está durmiendo en la sala, las escucha y va a la puerta rápidamente. Ella toma su identificación y regresa a la sala. Seyda se burla de su nombre y sale con Bahar. Al salir del edificio, Seyda dice que Bersan debe cuidar al anciano malhumorado, pero eso le pasa por ser la causante de todo. Bahar dice que espera que el señor Sadettin les cuente hoy dónde tiene el paquete, pero Seyda responde que es imposible. Ya se lo han pedido de muchas formas y no quiere confesar. Ella le dice a Bahar que gracias a Dios consiguió el empleo con Facilet, aunque no sabe cuánto ganará. Bahar le dice que ya se siente muy mal por haber vendido algo que le robaron, como para preguntarle cuánto le pagará. Seyda dice que no hay que preocuparse, le pagarán el precio de las joyas sin importar cuánto les cueste. Ella también dice que deberían decirle a Facilet que escriba una novela con su historia. Tiene mucho que contar, pero puede empezar por la historia del bebé que fue cambiado en el hospital. Bahar toma sus manos y sigue encaminando. Al mismo tiempo, Kismet le enseña a Emre los dos niños que nacieron en el mismo hospital el mismo día que Arda. Ella le dice que la situación es complicada, ya que uno de los niños vive apropiadamente y con padres amorosos, mientras que el otro realmente pasa muchas necesidades. Emre dice que lamenta lo que le pase, pero debe recuperar al que sea su hijo. Él toma el brazo de Kismet y le pregunta si ella estará con él para criar a su hijo. Kismet solo responde que eso lo verán después. Ella camina hacia la cocina y recibe una llamada de Sem. Al contestar, él le dice que deben verse ahora mismo. Kismet contesta que saldrá inmediatamente. Por otro lado, Sirin espera a que Arif salga de su apartamento y le dice que lo estaba esperando para irse juntos al trabajo. Mientras caminan, Sirin le pregunta si sabe quién es en verdad el anciano con el que llegaron anoche sus amigas. Arif responde que según Seyda es su tío abuelo. Sirin dice que esa fue una buena excusa, pero lo que no puede explicar es por qué su hermana junto con Bersan vendían joyería en el bazar ayer. Ellas aseguraron que es el exesposo de Bersan, pero ella no les creyó. Arif, sorprendido, se detiene. Dice que el exesposo de Bersan sí era un hombre con dinero y que finalmente no es su problema. Sirin le dice que está preocupada por su hermana porque es muy ingenua. Arif le dice que dejó su teléfono en casa y le pide que se adelante. Él regresa al edificio y va directamente al apartamento de Seyda. Bersan abre la puerta y Arif le pregunta si está planeando otra de sus aventuras. Ella le dice que no sabe de qué habla, pero Arif enojado le advierte que Bahar es una persona muy especial y si algo malo le pasa, hará de su vida un infierno. Bersan le pregunta por qué muestra tanto interés en una mujer que lo dejó por su esposo. Arif le recuerda que ella le hizo algo mucho peor, lo dejó por su mejor amigo. Bersan dice que es cierto, que ambas lo lastimaron, pero le sorprende que Bahar siga siendo tan valiosa y ella ni siquiera le importa. Arif responde que no se puede comparar con Bahar y se va. Sadettin le pregunta a Bersan quién era y ella contesta que era el hombre que le ayudó a subir anoche. Sadettin sonriendo dice que parece que a él le gusta Bahar. Bersan triste dice que es cierto. Volvemos con Kismet. Ella llega a la galería de autos de Sem y le pregunta por qué la llamó urgentemente. Sem dice que estos días la ha visto muy distraída, como si sus prioridades hubieran cambiado. Ahora pasa más tiempo tratando de encontrar al hijo de su novio. Kismet le dice que será cuidadosa, pero Sem se acerca y dice que el problema es que su vida ya se ve demasiado normal, preocupándose por cosas triviales como los problemas de su hermano y de su novio, y no por lo que realmente importa, que son los asuntos del negocio. Él le dice que Emre parece ser un buen chico, guapo y amable. Kismet muy seria le exige que se aleje de él, pero Sem le recuerda que si alguien está cerca de ella, es lo mismo que estar cerca de él. Kismet nerviosa sale de la galería. Nos vamos a casa de Facilet. Ella recibe a Bahar y Seyda y Raif pregunta a qué se debe el placer de tener a Bahar en su casa. Facilet le informa que va a escribir una historia con ayuda de Bahar. Raif pregunta molesto si entonces volverán al inicio de nuevo y Facilet, sin decir nada, invita a Bahar a la terraza. Él le pregunta a Seyda por qué su madre escribirá sobre Bahar y Seyda responde que lo único que sabe es que Facilet le pidió a Bahar contarle su historia y que le pagaría a cambio.
Ella le pide a Raif que no cause más problemas y que deje Bahar ganar el dinero que necesita. En la terraza, Fazilet le dice a Bahar que usará una grabadora para grabar su conversación, ya que no tiene tan buena memoria como antes. Ella le dice que si le pidiera contarle la historia de su vida, entonces ¿por dónde comenzaría? Puede empezar cuando su madre la abandonó o cuando su padre se suicidó. Bahar le dice que en realidad comenzaría por el día en que conoció a Sarp. Fazilet le pide que le cuente cómo se conocieron. Bahar dice que fue un hermoso día en que ella estaba sentada en el puerto esperando un barco. Ella lucía un vestido azul y aún puede escuchar las gaviotas y las olas rompiéndose. Bahar dice que ella comenzó a tararear una canción y de repente un hombre en una banca a su lado le pidió que terminara de cantar la canción. Ella decidió hacerlo y dice que ese hombre tenía los ojos más hermosos que había visto. Con su mirada logró despertar todos sus sentidos. Seide les lleva té y Fazilet le pide que continúe. Bahar le cuenta que ella se subió al barco, tomó asiento y comenzó a leer un libro. Sarp se había subido detrás de ella a escondidas y de repente se sentó a su lado de nuevo y le ofreció un dulce. Ella lo comió y Sarp dijo que ahora debía darle su número de teléfono. Él había llegado hace 2 días de Nepal y la tradición en ese país es que si recibes un dulce, entonces debes dar tu número a esa persona. Sin embargo, ella no se lo dio porque no lo creyó correcto. Sus ojos comienzan a llenarse de lágrimas y Bahar dice que en realidad lo del número fue una excusa porque desde el primer momento en que lo vio, estuvo dispuesta a entregarle toda su vida. Fazilet le pide que tomen el té mientras se calma. Raif está viendo la televisión en el estudio. Seida entra y le dice que quisiera aclarar algo. La otra noche se besaron, pero cree que se debió a los tragos que tomaron. Es mejor dejar las cosas así y pretender que no pasó, ya que a él solo lo ve como si fuera un hermano. Ambos miran hacia la puerta en donde Bahar está de pie y ha escuchado todo. Ella dice que solo estaba buscando el baño y Raif comienza a reír. Seida se siente nerviosa. En el apartamento de Seida, Sadettin mira por la ventana y desde la sastrería en verlo saluda y le invita a tomar un café. Sadettin acepta y baja las escaleras con ayuda de Bersan. En verlo ayuda a sentarse y Bersan le pide que vigile al anciano, ya que es muy peligroso y puede huir. Ella regresa al edificio y en verle pregunta a Sadettin qué quisiera beber. El anciano responde que solo quiere cerveza. Luego de un rato, Bahar y Seida terminan de trabajar, se despiden de Fazilet y salen de su casa. Por el camino, Bahar mira a su amiga y le dice que como sabe escuchó su conversación y le pregunta si realmente ella y Arif se besaron. Seida le pregunta si quiso decir Raif y Bahar se disculpa, es solo que las letras de los dos nombres son las mismas. Seida confiesa que estuvieron tomando y camino a casa se besaron, pero fue algo pasajero y no es importante porque no hay nada entre ellos. Bahar le dice que debe ser cuidadosa, ya que si Fazilet se entera de eso puede ser peligroso. Seida suspira y le dice que ella ya lo sabe. Al mismo tiempo, Emre llega a su cafetería y le pide a Arif que hablen en privado. Ambos toman asiento y Emre le cuenta que junto con Kismet encontraron a 2 niños que nacieron en el mismo hospital el mismo día que Arda. Saben quiénes son y verán a sus familias para realizar una prueba. Él le pide a Arif que hable con Seida sobre lo que está pasando porque necesita prepararse para lo que venga. Arif le pregunta por qué no le dice él mismo que debe prepararse para perder a Arda. Emre responde que no quiere hablar con ella porque sabe que se pondrá loca y comenzará a llorar. Arif lo interrumpe y le dice que lo hará, ya que está cansado de verla sufrir. Él se pone de pie y se va. Al día siguiente, Bahar acompaña a sus hijos a la ruta escolar y cuando ésta se va, ella se da cuenta de que Sem está justo al otro lado de la calle. Se acerca sonriendo y le dice que seguramente los niños deben levantarse temprano para llegar a una escuela que queda muy lejos. Si desea, él puede llevarlos en su auto, lo cual sería más fácil. Bahar no menciona ni una palabra y Sem se va. Ella entra rápidamente al edificio. Bahar llega al apartamento de Seida y entra directamente a la sala. Ella le pide a Sadettin que les diga dónde está el paquete, ya que su hijo acaba de amenazarla con lastimar a sus hijos. Vemos que Sadettin recuerda que en un descuido de las tres, él abrió un agujero en el abrigo de Bahar y puso allí el paquete. Sadettin le pide que no se preocupe, ya que Sem no es capaz de dañar a niños ni a mujeres. Él les pide un poco más de tiempo antes de decirles y le informa a Bahar que la noche anterior su amigo Arif fue al apartamento y le dijo a Bersan que si algo le pasaba a Bahar, entonces lo pagaría. Bahar se queda pensando y dice que irá a su apartamento a prepararse.
Unos minutos después, Bahar sale del edificio con Seida. Enver la detiene y le dice que tiene un regalo para ella. Ha confeccionado un nuevo abrigo, porque el que tiene lo lleva hace mucho tiempo. Bahar se prueba el abrigo nuevo, abraza a su padre y le agradece. Enver dice que el abrigo viejo se lo dará a alguien más que lo pueda necesitar. Bahar y Seida se despiden de él y se van. La escena cambia a Sirin. Ella alcanza a Arif, quien ya había salido de casa, y le pregunta por qué no la esperó. Arif le dice que es mejor que no sigan yendo juntos al trabajo. Ella pregunta por qué, y Arif dice que la gente comienza a creer que entre ellos dos hay algo, y no quiere crear rumores. Sirin dice que si le importa lo que la gente piense, entonces está bien, y le pide que siga su camino solo. Arif se va. Sirin sonríe mientras dice que ha logrado lo que quería al hacer sentir incómoda a cierta gente y camina de vuelta a la sastrería de su padre. Enver le pregunta si acaso no va a ir a trabajar. Sirin responde que sí lo hará, pero está esperando un poco antes de irse. En la noche le explicará por qué. Enver dice que está bien. Sirin ve el abrigo de Bahar y le pregunta qué hace eso allí. Enver le cuenta que hizo uno nuevo para Bahar y ese se lo dará a alguien que lo necesite. Sirin enojada le pregunta por qué le hizo un abrigo a ella si sabe que toda su ropa se quemó. Ella debía ser la prioridad. Enver le dice que hará uno para ella, pero Sirin dice que no quiere nada a la fuerza. Ella toma el abrigo de Bahar y se lo pone. Sirin dice que ya está acostumbrada a usar ropa de segunda mano y se va. El capítulo acaba con Sirin. Ella camina hacia su lugar de trabajo y debe pasar por una calle solitaria en donde se encuentran tres habitantes de calle. Al pasar por su lado, uno de ellos le pide que le dé dinero, pero ella sigue caminando hasta que decide detenerse. Sirin se devuelve y les da 10 liras. Luego les dice que les dará mucho más dinero si hacen un trato con ella. Sirin les dice que en la noche pasará por esa misma calle de vuelta con su exnovio. Deberán atacarla e intentar quitarle su bolso y golpearla. Su exnovio intentará a defenderla y ahí ellos ya pueden soltarla. Los hombres le piden 100 liras por el trabajo y Sirin les da 20 liras como adelanto. Ella les dice que se verán de nuevo pronto y se va sonriendo. Uno de los hombres saca una navaja y dice que se divertirán esta noche. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.